Había una vez un mar, había una vez un río. Cuenta la leyenda que entre los barcos olvidados de la boca vive un duende. Memoria de todos, dicen que le gusta contar la historia de los hombres de la ribera que trabajaban con sus manos los inmensos cascos de los barcos. Pintaban, construían, reparaban. Esos hombres que algunos llamaban locos por el color dorado que encendía sus almas cuando hablaban de libertad. Hace muchos, muchos años, los hombrecitos fueron parte de una historia que partió sus vidas en dos. Testigo fiel de aquellos hechos, el duende contará una y otra vez la misma historia. La primera huelga en el mundo por las 6 horas. Una manga de locos. Pero bueno, no se equivocaron los locos. La huelga de los locos. En general, los obreros de la industria naval pertenecían acá a La Boca, a la Isla Maciel, al Dock Sur. Era una familia. La gente de la ribera tenía cualidades bastante especiales. Se sentía orgulloso de su oficio, cada uno. Porque cada uno era importante, era útil. Gente de trabajo, gente linda, gente que reía, cantaba, tomaba, quería a su familia, quería su trabajo, se preocupaba por los demás. Muchos no eran anarquistas, pero era gente solidaria. Nosotros nunca tomábamos resoluciones importantes sin la asamblea. A la Verdi la llenábamos. Y a veces más gente, quedaba gente afuera. Gente pedía la palabra, hablaba, nos puteaba, nos aceptaba, se votaba. La asamblea votaba. Y se aprobaban o no las cosas. Cuando fue el golpe de Estado, en el 55, empezamos a ver que nuestras conquistas sociales de esa época empezaron a verse raleadas poco a poco, ¿no? La empresa donde yo estaba, que era FANU, y FAN, que era Flota Argentina de Navegación Fluvial, fue ocupada por la Marina, fue intervenida por la Marina. Y bueno, nuestras conquistas poco a poco fueron dejadas de lado. Porque sabíamos que la revolución, más que libertadora, era militar, y prueba de ello es de que nos tuvimos que enfrentar muy, muy, muy pronto con aquella realidad. El ministro de Transporte, que era un almirante, Sadi Bonet, tenía una cuestión ya, digamos, personal contra la federación o contra el tipo de sindicalismo que nosotros pretendíamos llevar. Yo pienso que no éramos manejables nosotros, así con el tipo de libertad sindical. Yo no puedo tomar una determinación sin antes consultar las bases. Entonces, para ellos se les hacía difícil manipular las cosas. La patronal de construcciones navales era gente que muchos se habían hecho en los talleres y era gente que estaba próximo en los gremios, no era gente que heredó, que de las oficinas, y eran bastante bellacos, bastante jodidos. Era gente de abajo que fue subiendo. A ellos no les importaba que estuviéramos trabajando 2 noches y 2 días seguidos, con tal de hacer que estuviéramos ahí.
uno y otro y otro, y un día y venía el día siguiente y otro barco. Pedían de trabajar porque el barco estaba de salida a las 24 horas del día. Y una persona que está trayendo un trabajo insalubre no puede trabajar 24 horas. Entonces nosotros vimos que la solución era hacer 3 turnos de 6 horas donde se iba a ocupar más mano de obra, donde iba a traer el obrero iba a tener mejor salud, porque el que está haciendo trabajos insalubres no puede hacer horas extras. Es a través de los golpes en los cascos de los barcos, ruido metálico permanente. Es decir, el trabajo era pesado e insalubre. Había trabajos como la limpieza de casco de barco, las sentinas, donde están los residuos de petróleo o de gasoil. Bueno, todo ese trabajo, se trabajaba, la gente que yo he visto, trabajar prácticamente desnudos, salir después de horas prácticamente intoxicados, lavarse el cuerpo con gasoil para quitarse los restos de petróleo. La construcción naval, como responsabilidad y con la sapiencia que teníamos de que el hombre tiene que vivir, que el hombre tiene derecho al ocio, que el hombre tiene derecho al descanso, que el hombre y el trabajador tiene derecho a compartir su familia. No podemos estar siempre permanentemente esclavizados bajo el yugo de que hay que quedarse a hacer horas, hay que quedarse a hacer horas, hay que hacer la noche. Así fue que los hombres de la ribera comenzaron a perder su color dorado. Largos eran los días y las noches dentro de los barcos. El duende dice haber visto que los hombrecitos le reclamaban a la oscuridad que los grandes monstruos del agua no eran lo único que les importaba en sus vidas, que además querían ser libres y felices y disfrutar de sus naturalezas doradas. En ese momento, el duende escuchó que la gran oscuridad se inclinó como una sombra tenebrosa. La oscuridad exigía esclavitud y los hombrecitos utilizaban, cada vez con mayor frecuencia, la palabra libertad. En ese mar, en ese río, se hablaba de despidos, del despido de miles de hombres que trabajaban en los barcos. Los hombrecitos, en cambio, hablaban de una huelga que iba a ser la más larga del siglo, el camino que abrieron para enfrentar a la gran oscuridad. Gente de la Federación exigía la jornada de 6 horas, el trabajo insalubre y la libertad gremial. En esa época yo hice varias huelgas, en el 56, y la que más trabajo me dio fue la de la Federación de Obreros en Construcciones Navales, en la cual tuve relación con la parte patronal y con la parte obrera. La parte empresarial estaba en la Cámara de Armadores, que me vinieron a visitar muchas veces. Recuerdo que una vez me vinieron a visitar de un grupo de armadores y me dijeron casi en secreto que yo no sabía con quiénes estaba tratando, ¿no es cierto? Yo, en fin, interesado, le seguí el juego y le dije, ¿y con quiénes estoy tratando? Y dice, mire, en fin, se lo voy a decir así en confianza, no son comunistas, no son comunistas, son anarquistas. ¡Qué barbaridad! Dije, le quiero aclarar que mi abuelo era anarquista también. Y ahí se terminó el diálogo. Pero estaba la angustia de que era gente con familia, con hijos, que faltaba el mango, que a veces tenían que ir a hacer una changa por ahí, conseguir un mango, a veces lo conseguían, a veces no. Pero en general el almacenero fiaba, el carnicero fiaba, era gente conocida, gente arraigada a un lugar, no eran desconocidos. No era este momento que nadie te da nada, que si contraes una deuda no la podés pagar. Entonces de alguna forma se sobrevivía. Inclusive
la gente de nuestro gremio que vivía en conventillos y en casas, la gente sabía que estaba en huelga, te daba apoyatura, comida, una sopa, esto, lo otro. Ibas al mercado, recogías verdurita y comías. Yo ya tenía una familia organizada. Y me traía también algunos inconvenientes de orden económico, de subsistencia. Y íbamos sobrellevando, que sea con fideos a la... ¿Cómo se llamaba? Fideos a... ¿Cómo era la...? La pumarola. A la pumarola. Estuvimos meses comiendo fideos a la pumarola. Había unos panaderos que nos daban bolsa de pan y de factura. Que era de un día para otro, para desayunar. Había un restaurante acá en la Ribera, Nicolita, que una cantina que funcionaba de noche y lo que sobraba nos dejaba comer a todo a mediodía, muchos, durante mucho tiempo. Vengan a comer, antes de tirarlo, coman, comida buena. Se recibía, se... Después nuestros familiares, toda la gente, los obreros navales nunca fueron mangueros, entonces los familiares le dieron apoyo. Lo que era una huelga muy larga, 18 meses cansa cualquiera. Los estudiantes han estado luchando, participando, pegando carteles, pintando, haciendo mítines en relámpagos, haciendo asambleas, manifestaciones. Recuerdo que salíamos por la calle Florida haciendo mítines relámpago, saltando, ellos nos acompañaban. Eso me recuerdo mucho. Los uruguayos, en el Uruguay. Allá fue una delegación de la Federación a plantear el conflicto. Bueno, yo digo porque yo estuve allá. Se movieron hasta los gremios, los perfumeros, los artistas, los médicos. Lo del puerto, pero no hubo, pero fue una cosa apoteótica, ¿no es cierto? Hasta los gremios comunistas, los gremios de la carne, iba allá Rojas, con la fragata Sarmiento y eso, allá en Montevideo. Entonces, cuando fuimos, nos adelantamos nosotros, y la verdad que cuando él llegó, tenía pintado todo el circuito que él iba a recorrer, lo tenía pintado del problema naval. Y yo me recorría todo el puerto para ver si trabajaban y no trabajaban en ningún barco. Entonces la Secretaría de Prensa de la Nación decía, ha sido solucionado el problema, y la prensa titulaba, no trabajó ningún barco en todo el puerto de la capital. Aparte había una concepción antigua sobre carnerear, sobre la traición, que pesaba mucho en la gente, que aunque no tuviera ganas de estar en huelga, tampoco le parecía indigno la traición. Se iban a laburar a otros gremios en el último locazo, pero no transgredían, o sea que nosotros tuvimos un porcentaje muy, muy ínfimo en relación con la gente del gremio, de deserciones. Pero era porque había un clima general, un clima de dignidad personal. Por ese entonces, el Duende y los Hombrecitos Dorados habían establecido una comunicación secreta. Los cantos de libertad se escuchaban hasta en los mismos confines del océano. Y así transcurrían los días de quietud, a la espera de una solución. Y fue entonces que vieron unos seres que movían torpemente los motores de los barcos. Cuenta la historia que los seres eran débiles como marionetas y que no tenían ojos ni bocas. Los hombrecitos de la ribera preguntaron de dónde habían salido esos seres y el duende les contestó que eran esclavos, que eran los instrumentos que necesitaba la oscuridad para ejecutar la sinfonía del profundo sueño. En poco tiempo, en 10 minutos, 30 días, ya toda la huelga estaba generalizada y de una manera muy especial, muy difícil. Es decir, la parte patronal a muerte contra nosotros. Entonces, la parte patronal, ¿qué hace? Trata de meter adentro gente de otros talleres, de otra industria, es decir, carneros, ¿no es cierto? Digamos. Y en una de ellas, en ese tiempo, lo primero que hizo en la parte estatal, contrató policías para figurar de que se estaba trabajando. Había unos 50 policías trabajando adentro en los talleres disfrazados de obrero, pero entraban y salían.
Y un día se programó tratar de que la gente no venga más. Entonces los policías salieron del laburo, de los talleres, para el lado de entrar los colectivos para irse para su casa. Y estábamos en la plaza ahí, y ahí ya es una trifulca tremenda. Ahí cobraron todos los policías, fue un desastre eso. En todas estas luchas, nunca la burguesía va a dar gratuitamente algo. Todo hay que arrancarlo. Y por las buenas no se arranca nada. Todos los enfrentamientos, cuando se prolongan más de lo debido, adquieren una violencia. El huelguista sufre la violencia del hambre en la casa. Entonces... Hubo policías infiltrados, inclusive hirieron de bala a los compañeros, que eran elementos infiltrados, dentro de la organización, ¿no? De las patronales, que después nos enteramos que eran policías. En ese momento no sabíamos que eran policías. Y cuando te están ahogando tenés derecho a defenderte, por la buena o por la mala. A vos no tenés dónde publicar un artículo, no tenés dónde esto, no tenés dónde aquello. Y bueno, un día explotás y es legítimo. Juntás indignación y tenés derecho. O sea, el que ama la vida tiene una dignidad y una rebelión. Y cuando le quitan los elementos que posibilitan esa vida, tiene derecho a violentarse y a manifestarse. Lo primero que hizo la policía federal, de la seccional 24 de La Boca, fue al sindicato a pedir la nómina de los miembros de la comisión. Es lo mismo que hicieron. Claro, es que la violencia fue encubierta muchas veces. No se manifestaba ni por la prensa ni por ningún sitio. Pero nosotros éramos perseguidos, éramos castigados, éramos amenazados. Ha sido siempre la policía a nivel bravo, como se conocía esas actuaciones de policía brava, que llegaron a vejaciones de todo tipo, insultante, castigada, castigos físicos y presos y más presos. ¿Vos te acordás del asunto Rosario? ¿Bien cómo fue? Ellos fueron a hablar con la gente que estaba trabajando, que era un rompehuelga, y se encontraron con la policía. Algunos pudieron escaparse y quedó Ramiro García Fernández, se llamaba, un español, un tipo extraordinario, y como dije, lo rodearon a la policía y uno le dieron una puñalada que lo pasaron de lado a lado. La mayoría de la gente que busca el poder ha conseguido coartadas filosóficas para el uso de la violencia. Los criminales de hoy también tienen coartadas filosóficas, los hombres de Estado moderno. Seguridad nacional, invasión del exterior acá, ¿no? O sea, excusas hay muchas para ese tipo de violencia. Eran independientes, era un tipo de obrero independiente y con una formación cultural superior a la del común de los trabajadores. Leían mucho y estaban dispuestos a debatir sobre cualquier tema de teoría política. No se los distinguía probablemente en la vestimenta, en el modo en que iban vestidos de los demás, sino que tenían un fuerte sentido de dignidad personal que hacía que eso resaltara frente a lo que era lo común. Gente con una capacidad cultural y una actitud para la dialéctica que
los colocaba por encima de lo común de los trabajadores. El abogado de presos políticos o de presos gremiales se vincula mucho con el detenido y entonces lo ayuda no solo en el aspecto jurídico, sino también en el aspecto humano, digamos. Le lleva mensajes para la familia, le trae alguna cosa o le saca alguna cosa que puede pasarse y lo conforta. Cuando sale, continúa la solidaridad. Y eso es lo que pasó con los de construcciones navales. Qué mejor alegría para mí que eso, que haber involuntariamente estado en la recepción del último comunicado de la Federación, en un pasaje de Paseo Corona al 800, donde un portero me dijo: mire, el que me dejó este papel está preso, hace 10 minutos que se lo llevaron, pero dice que es la declaración que usted viene a buscar, y yo la llevé al diario y la publiqué. No quedaba nadie, pero estaba firmada. ¿No es cierto? Porque había una responsabilidad entre los compañeros, amigos, hermanos míos de la Federación de Obreros en Construcciones Navales. Los hechos son efímeros y desaparecen, y que la esencia de las cosas se transforma y permanece. Se dice en la ribera que la oscuridad devoró a sus esclavos, pero ellos no gritaron, pues no tenían bocas, y tampoco lloraron, pues no tenían ojos. Los monstruos lentamente comenzaron a hundirse, y desde entonces la ribera realiza una huelga anónima e interminable. Los hombrecitos, en cambio, se despidieron de su hábitat y lo hicieron cantando, pues tenían bocas, y llorando, pues tenían ojos. Algunos se fueron a navegar por los mares, y otros trabajaron en tierra firme por primera vez. Fueron aventureros, rebeldes y soñadores. En el año 1957, a fines de año, resolvió el Ministerio de Trabajo reconocer a un pseudo sindicato aparecido en escena como ser el Sindicato Naval Argentino, que nadie conocía, y los patrones reconocieron a ese sindicato. La CGT, sabiendo bien los fines de este sindicato, de este pseudo sindicato, ¿no es cierto?, y sabiendo la trayectoria o lo que representó siempre la Federación, porque nadie lo podía ahí negar, aceptan la participación de ese pseudo sindicato, de ese sindicato de crumiros y de cosas, aceptan que integre la lista de la CGT con ellos. Yo estaba bien consciente de que no iba a haber solución al conflicto, no por el conflicto en sí, ni por las 6 horas, ni por nada de eso, sino simplemente porque nosotros no enmarcábamos dentro de la general de la ley. Después que eliminándonos a nosotros era más fácil tratar con la gente sin sindicato y desorganizada. Es muy simple, con nosotros iba a ser una guerra permanente. La patronal lo sabía, porque la concepción anarquista tiende a abolir la explotación del hombre por el hombre. Vale decir que uno a la burguesía lo que le reclama es su ausencia, no su presencia, ni la mejora de los salarios. Y después de la huelga, para nosotros cambió todo, porque tuvimos que andar rodando de un lado para el otro, buscando trabajo y haciendo trabajos que por ahí no habíamos hecho nunca. Y así pasó en todos los talleres. Nos fueron poniendo en la lista negra, no pudimos entrar más a trabajar. Y así fuimos cambiando de oficio. Yo de constructor naval me pasé a navegar, fui a navegar. Me hice marítimo. Y así anduve unos años. Gracias a esta huelga,
Conocí también gente ejemplar en ese gremio, gente maravillosa, casi la última gente hermosa. Claro, yo en mi caso hasta me alegro de esta huelga, porque realmente ha puesto en mi vida gente que no hubiera conocido de otra manera, gente difícil de encontrar. Este mundo no produce gente así. De haber más gente, este mundo sería mucho mejor. Toda la industria naval no existe, ni la estatal. Han sido vendidos todos los talleres. La industria naval acá, este es un puerto terminal, tendría que ser fuertísima. Acá tendrían que repararse todos los buques que terminan el recorrido, ¿no? En el cruce del Atlántico. Sin embargo, no. La reparación se va a Europa. Y si no, vía Brasil o Montevideo, los diques que son directamente de los ingleses. Prácticamente el trabajo naval desapareció. En estos momentos el trabajo es esclavitud. Sinónimo de esclavitud, sinónimo de miseria, sinónimo de ausencia de vida. El trabajo no tiene nada que ver con el júbilo, con la vida, con la libertad, con nada. Salir, ir al trabajo, venir, producir lo que no consumís y consumir lo que no producís, mira qué desfasaje. Porque a medida que las técnicas reemplacen la necesidad de producir